de forma muy especial a Maribel Vaca, su delegada provincial, su invitación a este acto, porque con ello Maribel me está brindando la oportunidad una vez más de formar parte de este proyecto, un proyecto que nació hace ya un año precisamente cuando inaugurábamos y poníamos en marcha en Jaén el mes de la discapacidad. Ya por octubre y noviembre del 2023, Maribel Vaca Faisén formó parte de un gran proyecto que se inauguró en el Museo Ibero de Jaén y que hoy aquí en Linares le ponemos el cierre, el broche de oro y el colofón final. Pues gracias, Maribel, una vez más por tu invitación, por permitirme estar aquí. Al Ayuntamiento también de Linares, como siempre, que está dispuesto y disponible a cedernos espacio y a todo lo que haga falta para que en Linares se traiga, en este caso, un arte inclusivo, un arte distinto, un arte del que me gustaría a mí destacar que a través de este proyecto, que como he dicho antes, se inició en noviembre del 2023, ha recorrido de forma itinerante diversos puntos de la provincia de Jaén, Alcalá la Real, Jaén, Úbeda y hoy aquí en Linares, que le ponemos ese colofón final, nos ha demostrado, entre otras muchas cosas, que este proyecto, que el arte es una herramienta poderosa que nos demuestra que es posible a través del arte la inclusión, la transformación y la expresión. A través de su arte, las personas, en este caso con discapacidad, que sufren o padecen salud mental, son capaces de demostrar y volcar y desnudar su alma en cada una de sus obras. En cada una de sus obras, detrás de ella está una persona. Está en cada pincelada, en cada trazo que dibuja, hay un sentimiento que lo plasma y que lo saca hacia el exterior. Desnudan su alma curando con ello su herida. Pues ello nos demuestra también que el arte sirve para transformar, sirve para curar, sirve para sanar heridas. Cuando una persona con discapacidad pinta, saca al exterior todo lo que lleva dentro, su sufrimiento, su alegría, sus emociones, su creatividad, y eso sin duda es una terapia más que cura y que sana. Y el arte es una forma más de inclusión, sirve para incluir, sirve para sumar, y desde luego desde la delegación territorial siempre vamos a estar ahí trabajando para que a través del arte inclusivo consigamos que como dice esa frase, ¿no?, que cuando todos sumamos, todos ganamos. Eso está claro, que todos ganamos con la experiencia, con la sabiduría, con las características, las capacidades de estas personas que son con discapacidad, pero que demuestran que son capaces y muy capaces de todo. Son capaces de expresar sentimientos, son capaces de manifestar y de sentir lo mismo que cualquier otra persona, son capaces, son iguales, y nosotros como administraciones públicas tenemos que ir de la mano en la misma dirección con ellos, con los usuarios, en este caso los artistas, a los que quiero también agradecer que como he dicho antes, desnuden su alma, ¿no?, y saquen al exterior a través de su obra lo que llevan dentro, porque con ello nos están permitiendo también la posibilidad de bucear en su interior, de conocer otras formas de vida, otras formas de pensar, otras perspectivas distintas, que son ni mejores ni peores, son las mismas, son iguales que las del resto de la sociedad. Y desde la delegación tenemos que seguir trabajando por el arte inclusivo, tenemos que seguir apoyando proyectos e iniciativas como esta, y Faisén lo sabe, Maribel lo sabe, que siempre nos va a tener a su entera disposición desde la delegación territorial. Esto surge porque, bueno, la pintura, el dibujo, es verdad que es una forma de representación del arte, de expresión, que es muy importante para las personas que tienen problemas de salud mental. Cualquier tipo de actividad artística, creativa, pues le ayuda mucho en su proceso de recuperación. Ellos acuden cada dos veces en semana al taller de dibujo y pintura y manifiestan libremente a través del óleo, de la tiza, de distintas técnicas que veréis que se han utilizado, y manifiestan pues sus sentimientos, sus emociones. Se empezó, como ha dicho nuestra delegada, se inició el proyecto el año pasado en torno a los actos del Día de la Discapacidad, y la obra han ido paseándose por toda la provincia, por sitios de verdad preciosos, y desde aquí quiero dar las gracias a todos los sedes en las que hemos podido manifestar y vamos a manifestarnos y visibilizar una cosa que teníamos allí en la delegación, en una sala, un montón de obras que ellos habían hecho, y bueno, ya las veréis que algunas son, pues están muy muy bien hechas, que son verdaderas obras de arte.
y ya está, la vais a tener aquí desde el 18, desde hoy, cuando nos marchemos, se podrá visitar hasta el día 26, y en turnos de mañana y de tarde, excepto los miércoles, creo que es, mami, hay un día a la semana que está cerrado, pero podéis verla y disfrutar de ella. Y nada más, una vez más agradecer al Ayuntamiento y a la Delegación Territorial de Inclusión Social, que siempre está ahí apoyando cualquier iniciativa que le proponemos. Muchas gracias. Aquí esta exposición, bueno, significa eso, ¿no? El compromiso de la ciudad de Linares con esta realidad social, con esta causa, ¿no? Entonces tengo que dar ese agradecimiento a la entidad, en este caso a Faisén, a su presidenta Maribel, y sobre todo también a nuestra delegada, porque bueno, creo que es muy importante, ¿no? En este tipo de causas, en este tipo de actos, esta visibilización pues hace, es muy importante, ¿no? La presencia de las relaciones públicas, en este caso, ¿no? Lo que es los entes públicos, pues debemos de apoyar. Creo que somos los principales que debemos de empujar para que esto se haga visible y para que todo el mundo remamos en la misma dirección, ¿no? Creo que es muy importante, es muy significativo y bueno, lo quiero reseñar. Y simplemente pues, invitar a toda la ciudadanía de Linares, ¿no? A que venga a visitar esta exposición, que es muy bonita, que como ya bien han dicho, están hechas con mucho cariño, con mucho sentimiento, con mucho arte y con esa igualdad y con esa inclusión que queremos todos para toda la ciudadanía.